vamos a hacer entrega del fertilizante. También decirles que, pues que fue un compromiso que hicimos con el municipio, en que dijimos que íbamos a entregar el fertilizante a tiempo. ¿Sí? Entonces ustedes son testigos, no inicia la temporada de lluvias, no inicia todavía, tenemos todavía un buen tiempo, pero uno de los principales programas que tenemos nosotros, que está a cargo el director, el ingeniero Rigoberto Tepexin, que es de aquí, pues es el de fertilizante, ¿sí? Entonces, el día de hoy iniciamos con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes fueron los primeros que hicieron su pago. Y yo le di la instrucción al director de que conforme fueran pagando las comunidades, así se vaya haciendo la entrega, ¿sí? También decirles que seguimos nosotros con la idea de seguir beneficiando a los campesinos. ¿Cómo? Si compramos a tiempo, nos permite que el fertilizante esté un poquito más económico. Hoy, este año, lejos de subir el fertilizante, subir el precio, le bajamos 50 pesos, ¿sí? Por hectárea. Bajamos el costo de la aportación de los campesinos. Y seguimos entregando el fertilizante en cada localidad, cosa que no se hacía. Y ustedes sabrán de acordarse, ustedes tenían que pagar el flete de Apango a las comunidades. Ahora.